perseguidor aquí. Tuve que venir a Lambert con Carazá. Estamos con un artista extraordinario. Ahora es cantante de dembow. De toda la vaina que tenga que ver con urbano. Yo le di una pela a un hijo mío porque me dijo que quería cantar dembow. ¿Cómo? ¿Pero eso deja, maestro? Sí, deja, pero nunca ponga a tus hijos a cantar dembow. Es una deshonra. Maestro, pero no importa lo que usted cante, el género no es el problema es la letra que usted le ponga. Pero usted puede cantar en un dembow un mensaje para los jóvenes. Ya. ¿Cómo tú comenzaste en esto del humor? Feliz abusador comiendo. Feliz abusador. ¿Cómo come la gente? Que esto lo va a ver un millón de gente. ¿Y por qué a mí me va a ver un millón de gente si los videos suyos lo ven de a 3 millones para allá? Ah, no, no, no. Te van a dar 4 millones. Ah. El humor yo lo usé como una... Una catapulta, me catapulté con él. Claro. Para lograr un nombre, conocimiento de la gente. Pero el sueño siempre ha sido el cine y la música. Pero comenzaste el humor. ¿Cachucha? El humor de redes. Ahí yo lo voy a votar, ¿eh? A Cachucha yo lo voy a votar. ¿Usted comenzó con el humor de redes? Venga, pero una pregunta. ¿Cachucha trabaja para usted o usted para Cachucha? No, él es mi empleado, yo no ya está golpe. ¿Y por qué él anda tan bonito si usted anda tan madre greñada? Porque así. ¿Te va bien, Cachucha? ¿Te va bien? Eres funcionario. Funcionario, mire. Hasta que no lo investiguemos. Cuidado. ¿Desde qué año tú comenzaste? Yo estoy desde el 2006 inventando. Pero YouTube estaba en el 2006. No. ¿Tú no comenzaste en YouTube? Hi-Fi. ¿Perdón? Hi-Fi era la red que había en ese entonces, MySpace, Messenger. ¿MySpace? Entonces, bueno, yo mandaba memes jodiendo. Imágenes. ¿Con qué personaje? ¿Con el de Carlota? No, un personaje llamado Talongo. ¿Talongo? Carlota fue mi primer personaje femenino. Pero yo tenía Talongo, Gonzamí. Que lo hacía en vaina así. Nadie conocía eso, nadie lo veía. Había un meme también que se llamaba Yo Soy Tan Malo y otro que se llama Ahí Sí Es Triste. Eran memes que yo hacía en las redes. ¿Pero estaban pegados en Wi-Fi? Nah. Ni mi familia veía esa vaina. Decía a mi hijo, ¿qué es lo que era el diablo que tú estás haciendo? Pero no entendía hasta que apareció una loca llamada Carlota y reventó en... ¿Carlota se pegó dónde? ¿En YouTube? En Facebook. Instagram y YouTube, sí, luego ya la cruzé a YouTube porque primero ella era viñetas, no era video. Era las imágenes de Carlota que se iban por todos los BB Pin y la vaina. Carlota salía, era de imágenes. Viñetas, ajá. Diferentes imágenes de ella con diferentes textos. Ella y su amiga Sun Serminia, bueno, que hicieron debut, pero ella se fue más viral de ella. Y entonces ahí vinieron los picoteos con Carlota. Armamos una gira para Chucu y yo de una vez. ¿Cómo debe ser? Yo fui primero para Europa. ¿Para Chucu vos, cantor que está pegado? ¿Mm? El único cantor que está pegado. ¡Oh! ¡Oh, maestro! Nada, si no. Para Chucu y yo no conocíamos antes de Yo Está Pegado. Incluso dejamos de hablar sin Yo Está Pegado. Y después que yo me pegué, busqué para Chucu. ¿Qué fue? Entonces comenzaste a picar con Carlota y hacer show, pero yo te he visto, porque te he visto en algunos de los shows, que la gracia que se desborda, y además he visto que los videos más virales realmente ya no son los de Carlota, sino las parodias que tú haces. Usted ha tocado un buen tema, mi querido guacho. Ya. Las parodias fueron mi transición a la música. La parodia. Yo comencé a matar a Carlota haciendo parodia. Ah, porque mataste a Carlota. Claro. O sea, malagradecido. Carlota te lleva la trillada. No, Carlota no existe, soy yo Carlota. Oh, tú eres Carlota. Carlota es una ropa que yo me pongo y un nombre.
Pero soy yo, maestro, soy yo. ¿Quién es la tata? ¿Usted o la tata? No, yo soy la tata. ¡Ah! Usted no me engaña nadie. Ya mira, me engaña. ¿Y Papote? ¿Cómo me llama Papote? Papote. De esa escuela suya vengo yo, maestro, yo soy un fan suyo. Gracias. No, y me honra que mis fans hayan salido discípulos tan aventajados de que. Bueno, de que. Saludarlo, no sé, porque. ¿Cómo está usted? Y ya te dio a los foques eso. Sí, no, yo vi la foto. Ah, quiero, usted vio la foto. Quiero decirle que yo respeto mucho a usted. Y yo también a usted. La verdad que ustedes. El país debe estudiar un poco más. Ay, santo. Ustedes son. Están proyectados. Este pero país. Usted está trabajando donde ahora en. Usted... No, en Dímelo TV. Porque yo lo sí. Entonces, yo estoy con Santiago en el estadio. Yo lo vi ahí con mi amigo, con el papá de Santiago Matías, sí, que sí. Comenzamos juntos. Y con Ariel, ahí porque te vive en la hora. Sí, sí, aquí es el equipo: David Sánchez, Ariel Santana, Pedro Casado, Luis Estrella. Exacto. Y ellos también son cuatro. Pero de verdad, un día que Ariel Santana. Maestro, yo le estoy haciendo una entrevista a Carazá. Pero ahora me está apareció porque aquí se arman entrevistas dos. ¿Esa es la idea suya? No, ¿sí? No, pero... ¿Y por qué usted me mira así? Maestro, dígame una cosa, porque estoy entrevistando a Carlos, pero ya que usted apareció aquí. Sí. ¿Cómo fue que usted... ¿Qué pasó con usted que de repente usted se hizo viral en todas las redes? Trabajando... Yo lo vi allá con Holguín. Sí. Porque yo lo vi. Y se hizo viral con unos videos... Acabando con Danilo Medina, dígame cómo fue ese bueno, ese sí, lo que pasa es que cuando tenemos un país de parasitarios, pues entonces nosotros entendemos que teníamos que hacer una comunicación diferente. Entonces lo que entendemos es de que la comunicación es alegre. Por ejemplo, si aquí se tiene que acabar la lucha contra el alcohol adulterado, legalicen esa vaina y ya no lo compran más. Ya. Punto y final. No, pero espérense, porque si lo legalizan el alcohol adulterado, ah, es verdad. Oye, porque aquí lo que es ilegal, y usted como gran cristiano sabe que lo que es ilegal es lo que la gente le gusta. Entonces, claro. Nosotros hacemos una muestra, una época de televisión con un poco de picardía cómica. Porque es un país que hay. Claro. Maestro, parece que en lo que usted comenzó a hacer. Ya como comentarista hablando de opiniones de lo que era política, que era lo que usted hacía. Parece que le dio buenos resultados, que lo contrató a los foques y me dice que le está pagando unos 4 o 5 mil dólares mensuales. Bueno, pasó a mejor vida. Pero imagínate tú, para yo venir aquí, solamente tengo que estar contratado con los foques, porque ¿quién se entra aquí? A este sitio. No, porque yo que es muy barato y la gente son muy buenas. Yo estoy aquí y soy muy feliz. Hey, gracias. Bendiciones. Hey, gracias. Bueno, continuamos. Eso es el perseguidor atacando. Carazá, fuiste a hacer el show con Pachuco por diestra y siniestra. ¿Por qué tú no has querido, si yo mismo, cuando producía la opción de las 12 cachuchas? Dígame, ¿no soy yo que le pago? Porque parece que usted es gratis, que yo estaba gratis, que no me enfoca. ¿Por qué usted... Se le ha hecho grandes ofertas porque yo mismo. Mira cómo está la gente comiendo boca aquí. No respetan. No respetan. ¿Por qué yo, mi amor, por comete eso? Porque va a dejar eso ahí. Oye, tú no puedes dejar eso. Maestro, usted no puede comer tanto, se da ya. Cuando yo estaba en opción de las 12, yo le dije a Pachuco, yo quiero acabar aquí. Maestro, me cayó una vaina en el ojo. Cuando dijo Pachuco, me cayó una vaina en el ojo. Sígueme diciendo. No, no, esa pizza es de un muerto de hambre. Él es funcionario del gobierno, pero el hambre no le ha quitado. Cuando yo entré a los centros y le dije a Pachuco, consígueme a Carazá para que trabaje con nosotros. Funcionario del gobierno. Pachuco me dijo, Carazá no trabaja en ningún programa. Carazá es rico. Dígame cuál es la situación con el cachucha. Siento aquí, no, suelta el sombrerú. Cachucha con él. Uh-huh. No, pero este cachucha yo te digo a ti. ¿Qué con...?
O sea, ¿por qué? Yo le digo que yo no iba, usted le dijo que no había cuarto entonces en el programa. No, no, allá se pagaba, no se pagaba mucho, pero claro que había. ¿Cuánto era mucho según usted? Bueno, había 60 mil pesos para cada talento. Si había cuarto yo iba. Ah, no, pues Pachuco quería ir él entonces. Ah, me bloqueó, me bloqueó. No, no. ¡Ay, coño! Maestro, yo no sabía eso. A usted le preguntan por mí, pero también malo usted que no me preguntó usted a mí. Sí, porque usted, yo lo vi, pero tenía como vergüenza, porque es que a veces no le da vergüenza. ¿Cómo que vergüenza, maestro? Es un fan suyo, ¿usted no tiene vergüenza hablar? No, pero decide. Pero usted y yo estamos en un programito, ¿usted se acuerda cuando se fue al dueño? La papantería. ¿Cómo llamaba que usted hacía un bebé? ¡Zambulle! Oh, sí, sí, sí. ¿Se acuerda ese programito? Sí, 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 sí. Pero que usted creció después de eso. Usted se iba y traía 10 y 15 mil dólares. De allá de Miami con Pachuco, yo 10 y 15 mil dólares. ¡Cachucha, ahora el talento! Pero ¿cómo es que usted hace cámara? No, pero no tiene que ver, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Entonces, usted ahora está, yo no entiendo, explíqueme un chingo. Usted se está saliendo del humor para cantar, pero tiene una película con Carlota La Barrial. Explíqueme ese chingo. Es que yo estoy trabajando como actor. Yo le dije que me gusta la actuación cinematográfica y la música. Ok, pero es con su personaje principal llamado Carlota. Sí, pero eso es cine. ¿Eh? Yo creo que no voy a estar en las redes vestido Carlota en el show. Pero si la película funciona, la vamos a hacer todas sus partes. Claro, y si Carlota se pega, ¿se promueve el cantante? No, Will Smith hizo muchísimas películas, sigue cantando. ¿Y él es cantante, Will Smith? O sea, la última canción del Boca con Bad Bunny, Marc Anthony, Príncipe del Rap. Verdad. No, ya era el Príncipe del Rap. Claro. Pero él se ha hecho rico como actor. ¿No él vende disco? Vendió disco en una época. Pero ya no vende disco. No tiene una. Es como meter ahora a La Roca a la lucha libre. Ya él no vende ahí, él vende en el cine. No, pero el cine son dos ramas que se pueden. Se pueden mezclar, lo que es cantar. Dos ramas que usted puede reindar al mismo tiempo. ¿Y qué tipo, qué género musical usted escogió para abandonar el humor? Urbano. Urbano, o sea, llámese dembow. Dembow, reggaetón. También me gusta la música electrónica, pero por ¿y ahora... ¿Y usted está pensando hacer algún featuring con... alguna colaboración con algún famoso de eso, algún rapero famoso? Si un famoso está viendo eso y que quiera que me llame, porque yo no... me da vergüenza, como Felipe Peña le dio vergüenza preguntarme si me iba a pagar 60 mil pesos. Me da vergüenza venir y que pedir cacao y que, hey, vamos a grabar una vaina. No, no. Llámeme que yo entro en toa. Claro, pero vamos a hablar con un Bulín, que amigo de uno, y que entre en toa. Bulín es caro, Bulín está muy alto no, ya. No, no, pero Bulín es mi respeto para Bulín. Bulín es mío, no, Bulín no. Mi amor, cógelo corto, coge eso para que tú veas. Él quería llevársela, mira, quería llevarse. Cómete la mitad, que yo no voy a comer la mitad. Gracias. No, cómete la mitad, porque yo no puedo comer tanto. Gracias. Entonces usted está en las dos vertientes, Carlota en el cine. Y que no sea la mujer. Y entonces se cayó los shows. Show, cero show, nada. Cero show. ¿Con la pandemia se cayeron? No, porque yo maté a Carlota antes de la pandemia. Maestro, la mayor parte de talento, como usted, Pachuco, yo, lo mismo, el Boli, a los focos y todo eso, está viviendo de su plataforma social. Y yo sé que eso es una fuente de ingreso muy fuerte en su vida. Usted tiene muchos seguidores en YouTube, muchos seguidores en Facebook, muchos seguidores en Instagram. ¿Cuánto cobra Carazá en las redes sociales? No, estamos en la calle. Yo no la dejo aquí. Humildemente, hay un par de pesos. ¿Pero cuánto estamos hablando? ¿$20,000? Por ahí o menos. ¿$20,000 tú cobras? Coge la mitad, dame la mitad. La que cobre esa, mire. Esa es la productora. ¿Cuánto cobra? ¿$20,000? No, eso no va a decir eso. Está bien, ponga ahí lo que usted entienda. Está bien, vamos por el 15. Como usted diga. No, no. No, porque. Yo pongo 25. ¿Mm? Deja eso así. Yo pongo 25. ¿Usted cree que el futuro de los talentos está en, de acuerdo a la cantidad de seguidores que tengan en las redes sociales? La cantidad de seguidores se está cayendo. Lo que importa es el contenido, porque la red que más paga es Facebook. Sí. Y Facebook te dice, ya está monetizado con 15 mil seguidores y tiene un video viral, su video viral va a cobrar más que el que tiene 10 millones de seguidores. O sea,
no importa los seguidores que tú tengas, si un video se te va a virar, se te va a 5 millones. Exactamente, porque el algoritmo de Facebook no discrimina. Oye, el algoritmo de Facebook no discrimina videos por seguidores. No, pero tampoco el de YouTube. Bueno, pero mayormente los suscriptores de YouTube son muy necesarios para que el algoritmo lo tome en cuenta. Okay. Entonces usted ya se puede decir que Carazá compró su casa, compró su buen carro, se casó, tiene su esposa. Bueno, yo vivo porque mi esposa es la que me mantiene, no te ves, pero por ahora. Ella cobra los cuartos de Facebook y de YouTube. Gracias, mi esposa. Mi esposa no me diga. Le voy a regalar una tatuilla. No, estamos ahí trabajando, Félix. Trabajando duro, trabajando duro. Duro, duro, mientras yo tenga salud, siempre voy a estar trabajando, porque lo más importante en un ser humano es ser productivo. Yeah. Y a mí no me para de que tenga 2 pesos guardados, no. Es trabajar, el trabajo es lo que me hace feliz. Entonces, el fruto de mi trabajo, que es lo que... Claro, claro, claro. Haciendo los dramas con Pachuco y drama con... Exacto, eso es producción para Facebook. Producción para Facebook que genera muchos beneficios. Esa es la dura ahí. Claro. Entonces, ¿por dónde tú piensas trabajar la promoción de tu música? ¿Cuál es el fuerte de la promoción de tu música? La ¿por música, tu plataforma? En la plataforma mía estamos dejándola que corra el paso, pero tú sabes que hay que hacerle una inyección. De capital. Exactamente, y estamos en eso, estamos trabajándolo al paso con un equipo que mañana incluso nos vamos a juntar para hablar de eso. ¿El equipo de trabajo? Los inversionistas y eso. Que por cierto, mire, muchachos tiene cara inversionista, si él quiere que coja acá también. ¿Quién? ¿El Llanero Solitario? Si no es prestado el Llanero Solitario, Cachucha, cójalo allá, el Llanero Solitario y el Toro. Aquí somos del campo, Llanero. Él anda con su esposa ahí, ¿qué? No, inversionistas todos. Es mi socio. Ah, rápido, tú aclaraste. Lo que pasa es que Pachuco no se pone viejo, porque los morenos se ponen viejos. Sí, los morenos se ponen viejos. Pachuco tiene 59 años. ¿Y usted? Yo, él me lleva como 4, yo tengo 55. Ah, yo sabía que andaban por ahí. Sí, andamos por ahí, Pachuco es más, mucho más viejo. Lo que pasa es que Felipe Peña en una época antes de ser cristiano acabó con el romo, señor. Con el romo, yo me lo bebía. Era el personaje con de la papote, papote, pero no era rique de mentira, era de verdad. No, yo me lo bebía como quiera. Señor, voy a hacer una anécdota de Felipe Peña que usted no sabía. Se la conté a mi esposa ahorita que no sabía. Si es para destruirme. No. Es normal. Y es normal. Cuando yo era niño, yo le dije a Félix una vez. Sí, sí, es humorista. A mí me gusta eso. Felipe Peña iba en una marcha del PRI. En una marcha del PRI. Y yo era camarógrafo. En la cámara. Una cámara, una XL1. Y con Felipe Peña, mira, corriendo de espalda, así, mira, grabando. Y yo un carajito chiquititico, así, le digo, ¡ay, señor! Me le paré adelante, casi lo choco. Y yo, señor, yo soy su fan. Dios mío, mira, yo quítate de ahí, sí, porque sí. Viene un viejo gente. Y ahora tengo que estar entrevistando. Me rompió el corazón. Para que tú veas. Oye, wow. Y ya sí me quedé frustrado, así, mi ídolo, la tata. Mierda. No, es que yo no hago con la gente, pero yo de la calle, yo lo saludo. Pero yo ahora lo entiendo. Realmente no andaba en una actividad, andaba huyendo. Y vio este carajito que salió con la boca seca de la nada. Ay. Cuando nadie creyó que yo iba a atracar. Bueno, sí, por ahí había muchos atracadores. No, pero de verdad que es una enseñanza. Porque fíjate como tú te me atravesaste esa vez y hoy tú me das una entrevista como artista. No, pero como fan, no como artista, déjese de eso. Que mi respeto siempre. Bueno, sí, pero como quiera. Ni artista ni artista. Lo logro que. Artista ese que tiene la cámara, mire que humilde. Cachucha, sí, pero. El que tiene la cámara es un artista que gana más cuarto que el carajo. Y míralo grabándolo nosotros. No, pero él no es artista, él es altota. Ah. Sí. Porque él se declaró esta mañana. Sí. ¿Es verdad, Cachucha? Sí, se declaró como funcionaria del gobierno. Ah, funcionaria. Sí. Entonces. Cachucha, yo no sabía eso. Y tú me abrazaste el otro día, yo creía que era como amigo. Mira, no te dejes abrazar ni del enano Mechuca ni de Cachucha, que son peligrosos. Ahí, ¿verdad? Y el doctor Carela también. Carela me dijo a mí que Carela y el enano duraron como 2 años viviendo juntos. Sí, yo sabía que y sacaron un cuchillo, yo no sé por qué fue lo que pasó. Oh. Yo recuerdo que han matado mucha gente por ahí. Carela, te quiero muchísimo, hermano. También contigo estudié junto. Con Carela estudiamos en un taller de Alfonso Rodríguez. Wow. 1000 años atrás. Machuca también. ¿Carela estudió? Sí. Carela es un hombre estudiado. Oye. Una vez yo fui a ponerme un diente de Carela. Carela, te debo volver porque yo le tengo miedo a la pinza, a toda esa vaina. Cuando sacó todo ese hierro, te fuiste, te mandaste, como debe ser. Hasta yo. No, yo estaba ayer donde Carela, él es el que se encarga de esta boca. Ah. Saludos para Carela.
No tengo que pararte porque te estoy mandando un anuncio durante delante de 100,000 personas y más. El mejor. No, el mejor que hay. ¿Viste la dentadilla? La dentadilla. La dentadura Carela. El mejor dentista de San Pedro. Si eres pelotero y eres de San Pedro, vete por donde Carela. Visiste a Carela. Visiste a Carela. Visiste a Carela. Diablo. Sí, compañero. Bueno, bueno, soy locutor, hablo fisno. Caraza. Ahora, después que tú estabas un chamaquito, que muchacho, mierda, ¿qué te haces ahí? Muchacho, el Dios. ¡Ay, ay, mira, mi ídolo! Entonces, ahora yo te caigo y tú has crecido inmensamente con el personaje de Carlota, pero tú, la gente, tú le gusta a la gente, definitivamente. ¿Quién gusta más, tú o Pachuco? Pachuco. El Pachuco está pegado. Pachuco. Por eso me dijo, Pachuco. Voy a hacer una vaina a ustedes. En tarima, en la República Dominicana, en tarima, yo no he visto a nadie. Señores, ¿ustedes conocen a Cheo Teo González? Sí. Internacional mexicano. Sí. Pachuco lo rompió en Sábado Gigante. Wow. No, porque Pachuco es maestro. Yo era fan de Teo González. Y cuando yo conocí a Pachuco... Te cambiaste para Pachuco. Sí. No. Que Pachuco me dijo esa historia. Me dijo, mira, yo hice un concurso con Teo González y lo rompí. Ya. Y yo no lo creía a Pachuco hasta que yo vi ese video. Ya. Pero yo que he viajado... Yo he viajado el mundo con Pachuco en tarima. Es mi ídolo en la tarima, Pachuco. Usted es el duro, maestro. Claro, claro. Carlos claro. Sánchez, mi respeto para ti, que tú eres duro en la tarima. Pero nadie. No, Carlos Sánchez era mi monólogo, el Pachuco. Porque Carlos Sánchez va a hacer monólogo y va a actividades donde están esperando un show de humor. El que va a hacer a ver un show de humor se va a reír de lo que le digan. Cuando Pachuco... Pachuco va a hacer un show donde hay un grupo borracho que está en una discoteca. Y le gusta a la gente. Y lo convence. Y claro, lo borracho al principio, claro, que yo lo que quiero verla. Yo fui. Pachuco me llevó a una gira para Miami con él y fue tremendo. El mejor. El mejor. Y además, cuando Pachuco vino por primera vez a República Dominicana, pregúntale quién fue que lo fue a buscar al aeropuerto. Pues yo. Él me dijo eso ya. Claro, claro. Cuando él no era nadie, yo estaba pegado. Ahora él está pegado con la vaina de se cayó eso ya del coronel. El comando, se cayó. Ay, ay, ay. Ha bajado un poco, pero eso es el que le ha bajado porque está ahora como productor. ¿O él es productor tuyo de tu música? No, el productor ahora de Facebook. Tiene un personaje pegado como productor de Facebook. Todos los que somos creadores de Facebook, que creamos videos, somos productores. Somos ya, es verdad, yo soy productor. ¿Por qué yo no creo en Facebook? Dime, Carasá. ¿Cómo así? Que yo hago mi canal de Facebook y no me pasa de 5,000 seguidores. Bueno, suscríbase a mi canal de Facebook, La Tata el Perseguidor. Elimine esa vaina. Haga video que traten de correr en Facebook. Es que no hay más chiquito que yo lo hago muy largo. Video largo. Y me dijo que le recomienda a los creadores que los videos duren de 3 a 4 minutos máximo. Si llegaste a 5 minutos, tiene que ser un material bien chulo. O 10 minutos. Un video de 10 minutos puede que funcione si tiene un super material. El más chiquito que yo he subido tiene 2 horas. El día de ayer, bárbaro. Pero es la Biblia que usted está imprimiendo en un video. Maestro, nunca hago un video de más de 10 minutos. Bueno, suscríbase a mi canal La Tata el Perseguidor, mi canal de YouTube, y suscríbase a mi nuevo canal de Facebook, porque lo vamos a dar, vamos a hacer este video. Es muy difícil hacerlo de 5 minutos, porque hemos hablado. ¿Y mucho. El de camarógrafo? El de Cachucha. Cachucha Humor. Cachucha Humor. No se suscriban al canal de Cachucha, por favor. Vayan al mío, Carasá, pelado así, pa. Carasá. Suscriben ahí. Carasá, oigan mi música, solo van a ver música, no van a ver comedia. ¿Y por qué, Carasá? ¿Tú sacaste toda la comedia de ahí? Sí. ¿Pero por qué tú no haces otro canal? ¿Tú no me tienes un solo canal de Facebook? Es que yo quiero que cuando me busquen en YouTube, vean... Te busquen el artista. Exactamente. Tanto que te la diste. Diablo, tú sí privaste. A partir del mes de abril, Rafael Aldoy estará por todos los Estados Unidos con su espectáculo Una Dosis de Humor. Chistes, parodias, cuentos, cantos y mucha diversión con Rafael Aldoy. Una Dosis de Humor para ti de gira por todos los Estados Unidos a partir del mes de abril. En el 347-849-2699 y en el 732-799-0621 con Mario González. Separa tu fecha ya. ¡Qué bueno!